Ya te digo, podcast. Sí, estaba viendo que la Gaceta te estaba publicando, ¿verdad? También. Sí. Y la Gaceta publica tus cartones como en un scan así perrísimo, ¿no? O sea, porque también es bien interesante ver cómo aquí está la imagen de un cartón de His, así normal. Y uno que sí está súper bien escaneado, que se ve así el trazo. A ver, perfecto. Pero ya me dio curiosidad. O sea, ¿tú dices que está bien escaneado en la Gaceta? Bueno, la Gaceta publica mejor que Mural, porque Mural como que aplasta un poquito el... Pero tú dices la publicación en línea. Sí. Ah, ok. No, sí, en el papel... Creo que está muy feo. Eso me han dicho, porque yo nunca veo en general el periódico, nada, me deprimo, cabrón. ¿Por qué? Para empezar, o sea, porque las condiciones de trabajo son cada vez peores, muy mediocres, se la paga pésima, incluso me la bajaron desde hace años y nunca la recuperé. Pues de entrada ya estoy como amargado. Y luego cuando lo veo, o sea, lo tratan muy mal, lo achican, lo arrinconan, o sea, como muy poca dignidad del cartón dentro de la página, que se me hace además una pendejada, porque yo digo, todos saldríamos beneficiados si le dan más brillo al... O sea, la página se ve más chido, a todos nos ayuda, a ellos y a mí. O sea, claro. O sea, no le veo la intención porque que quede feo. O sea, que dices, creo que más bien ni le dan importancia. No le dan importancia, nomás lleva un peso, ¿cómo se llama eso? Para cubrir el espacio. O sea, baja, cabrón. En eso acabé. No, es difícil, ¿no? Pero actualmente sí es bien difícil. Pero siempre tus cartones han sido un gran punto final en la ojeada de un diario, ¿no? Espero que sí. Digo. ¿Siempre te ofrecieron ese espacio de periódicos hasta el final? ¿O por cómo llegó? Por ahí, porque en general ha sido el espacio en el que mis cartones viven, en el área cultural. Y ya ves que la cultura la mandan para atrás. Exactamente, sí, ¿no? La nota roja hasta adelante, ¿no? Sangre y chismes hasta adelante. Y deportes, cara. Y deportes. Por ejemplo, de la Gaceta, pues puedes ver perfectamente el trazo de... Oye, pero no mames, tienes razón, cabrón. Esto es el... Se ve muy perro. Se puede ver que hasta lo escribiste ahorita, ¿no? Así la intención de la letra y todo eso. Tienes razón. ¿Tú le metes color a tus cartones? Sí. Me encantan esos tonos apagadones, así sí, como sí. Azul lejos. Fue la solución que encontré a partir de que no sé realmente hacer un uso muy perro del Photoshop, sino lo más básico. Cremita. Pues dentro de eso, como que según yo es lo que funciona. O sea, muy bien. Es que haz de cuenta, cuando me enseñó a mí esos rudimentos, el jazz... O sea, el jazz, ¿verdad? Jazz Casillas. No, pero jazz es un loco. No, está muy grueso. A la hora que me trataba de enseñar ya más difuminados y la chingada, yo decía, no, pues está grueso. Ya me perdiste. Sí. O sea. Es más, tengo algunos de los de la primera época, como, no sé, 3 o 4, que se ven perrísimos coloreados. Y son por el jazz. Cartones míos. Okay. Cuando me estaba enseñando. Que hasta le sombreaba y le ponía cabrón. Y luego les echaba una... Como el efecto, como si el mono tuviera dimensión, entonces... Volumen. Y luego la sombra por otro lado, no más. Sí, ¿qué hace jazz ahorita, güey? ¿No? Pues según yo andaba como muy metido en animación, ¿no? Creo que sí. Como muy animando cosas muy perras, porque yo recuerdo uno que te animó que era como un mono, muy como una mosca, que estaba así como que se movía, como un gif animadito. Ya hace tiempo. Sí, o sea, fue un pequeño lapso en el que me hizo eso como en 3 o 4 secuencias. Y se me quedaron bien sabrosas. Muy perro, sí. Ahí más bien me da ansia de como de tener la paciencia y pues yo creo que es cosa de estarle dando y dando y dando, ¿verdad? Porque las posibilidades son enormes, pero o sea, porque yo ya de entrada no... Ya me di cuenta que, o sea, cuando menos a nivel directamente yo agarrando la pluma y eso, no es un campo que a mí me guste. O sea, yo estar dibujando directamente las cuadro por cuadro. Porque se me vuelvo loco. O sea, yo insisto, es para, o sea, la animación en general es para monjes budistas. O sea, no, pues como tú dices que
que también tu trazo es como muy caprichoso, ¿no? Y a veces sí. Se le ocurre que le salga un brazo por acá. Entonces vele siguiendo la secuencia milimétrica y dices, no, cabrón, este es de uno y ya. Y esas limitantes de tu trazo, pues, o sea, tú, toda tu obra ha estado basada en este plano que es un one time. Hey. O sea, que no es como, voy a hacer esta secuencia. Uh-huh. Y pues también esa es parte como del encanto de tu obra. Si hubiera modo de, o sea, de que haz de cuenta, poner un mono y que llegue un sabio animador y me diga, tú tranquilo, yo le voy a echar ahí todo. Pero nadie podría capturar un gis. O sea, yo podría reconocer un falso gis, así como, no, ese trazo jamás lo haría el máster. Por eso, según yo, para lo que se prestan es como para un tipo de animación, ¿cómo se dirá? O sea, no sé si decirle rudimentaria, pero que a través de esas se pueden, puede haber efectos muy padres. O sea, casi te diría, haciéndole como al PowerPoint, o sea, es que, es decir, una secuencia de imágenes que no se pretenda la fluidez de una animación, sino ya partiendo de que va a ser lo rudimentario de un PowerPoint, y a partir de eso, creo que pudiera haber cosas. Sí, como un stop motion, muy sencillo. Ajá, ¿no? Ajá. Sí. Y aparte, yo sí me enseñé no sé animar muy bien, pero cuando me enseñé a editar fue así, ¿no? Pensando como PowerPoint. Así de, este es un slide, este es otro slide. Y entonces empezabas a contar historias a través de como estos dibujos, ¿no? Era, este dibujo está contando esto, este otro dibujo. Exacto. No es así como una secuencia de 24 cuadros por segundo ni nada así. No, yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer las primeras cámaras, para nosotros, pues, para poderlas sacar unas madresotas, así creo que era Beta y luego VHS, pero eran unas cosotas, pero aparece el juguete, o sea, y son momentos gloriosos de no mames, ya me puedo grabar. Sí, o sea, del origen, yo digo que ese es el origen de la creatividad, cuando realmente, como supongo el Neandertal con un palito y que pegó y se hizo un sonido y no mames, la chingada, o sea, ese tipo de vibra. Entonces, igual, me acuerdo que llegó a Trino con alguna de esas y todo, no mames, entonces empezó justamente el rudimento del stop motion, porque era, o sea que si le prendo y le apago, y le vuelvo a prender a apagar, y le vuelvo a prender a apagar, se va a ver una secuencia, no mames. O sea, tú dirías que Trino siempre fue tu, ¿cómo decirlo? Como tu ventana a la tecnología. Cuando menos una de las gentes que le veo cierta relación, cuando menos más adelantada que yo, por supuesto. Pero él siempre ha tenido como más la curiosidad de, mira, aquí en estas cosas podemos nosotros incursionar. A cada rato ya hay momentos de azoro ante las cosas que ya, ante los botones que ya puede apretar Trino. O sea, ¿cómo empiezan a hacer esta onda de los doblajes? O sea, particularmente los Watusu. Yo digo que tal cual, si no me equivoco, fue por un programita que consiguió Trino, o no sé si era una maquinita, pero sí. Según yo fue igual, fue justamente Trino con juguete nuevo. Yo pensé que Paco era el que como que nomás les estaba picando. ¿Navarrete? Ajá. Supongo que Navarrete también, ¿le hacía segunda? Sí, Navarrete creo yo muy pronto se empezó a, o sea, porque su línea es el sonido y la música, entonces... Yo, si se trataba de sonido y de grabaciones, sí, Navarrete se empezó a destacar como el jefe, pues. Pero aquí en estas cositas de doblaje con imagen y eso, Trino. Ya. Además de que Trino, ciertamente, siempre tuvo un talento natural más para la actuación y caracterización y todo ese rollo. Yo siempre le digo de que... Le tocó ser monero, pero si no hubiera tenido esa habilidad de dibujo, pudo haber sido estandopero, yo insisto, el cabrón. Claro, no, creo que Trino actualmente yo creo que ahí estaría con stand-up, ¿no? Con yo digo que tendencia. Sí. Yo digo que sí. Yo digo que Trino probablemente como que siempre sea... ¿Te encargo tú? Siempre sea como... caracterizado por entrar en personaje, y creo que Giz es como más puro, ¿no? O sea, creo que para ti, Master, es más difícil como vender una persona que no eres. O sea, es como que siempre has estado como muy clavado en,
en que tu obra está vinculada directamente con algo que a ti te hace como sentir que es parte de ti. Y no puedes como ponerte en este alter ego de fingir una voz o de fingir un algo, ¿no? Sí, creo que si hay algo de eso, no sé exactamente cómo terminé ahí. A rato siento que son como callejones sin salida en la que yo mismo me meto, de que yo nomás puedo hacer unos pachecos autobiográficos. Entonces, también tiene que ver con una falta de talento para explorar personajes, ¿no? Pero tiene que ver también con una timidez de origen, un pánico escénico desde niño, cosa que entonces yo sí siempre le admiré a Trino, de que a él sí le gustaba estar en escena. Desde nuestros pininos en los monos, había de pronto algún breve salto a hacer algún tipo de show, o sea, y yo en esos primeros, pero yo ni por equivocación me te subías, o sea, yo me negaba. O sea, me acuerdo ahí en la librería La Puerta, hubo una obra de teatro cómica escrita. La de que estaba Monsiváis, ¿no? Estaba... ¿No era la de La Tetona? No, era una que ya no me acuerdo si la escribió el mismo Julio Haro o Trino, ya no me acuerdo bien, pero a ver, no sé si ya tengo mal la ¿cómo se llama? La trivia, creo que se llamaba Apocalipsis Wow o algo así. Y Trino tenía un papel, wow. Julio Haro tenía otro papel, y si no me equivoco, en algunas versiones, Falcón también por ahí. O sea, todo el mundo hizo sus pininos ahí cómicos en escena. Y yo, por supuesto que no, cabrón. O sea, tú dijiste, no, yo no. Pero yo me acuerdo que cuando tuve mi primer volumen 2 del Santos contra La Tetona, veía unas fotos que estaba Monsiváis y que estaba banda vestida del Santos y de La Tetona, y yo decía, ¿cuándo pasó eso, cabrón? Eso fue, a ver, te digo, ya como ya todo... Todo está como nublo. Ya es por décadas, así. Eso fue en los 90. No, espérame, eso fue en los 80. Si no me equivoco, eso fue cuando salió el Santos y como que sí funcionó. Y salió, no me acuerdo si ya el primero o ya el segundo volumen, esos que estaban como alargados, que editó La Jornada. Y se celebró la aparición de alguno de esos, no sé si del segundo. Y se hizo show al respecto. Jesús era el Santos. ¿Cómo se llamaba la que salía de La Tetona? Era esta otra actriz, cabrón. Y qué raro, ¿no? Porque es muy o sea, eso fue hace un chingo, fue antes de que Gis y Trino fueran como pues ya era, ya, o sea, ya de alguna, o sea, según yo ya empezaba, porque ya había salido Galimatías, por ejemplo. Uh-huh. Según yo, esto es el si no me equivoco, debió haber sido el 91. Por ahí. Sí, porque ese libro estaba en la FIL 92, creo. Cuando yo, creo que Gis y Trino. Esa fue la primera vez que yo los vi. De hecho, estaba tan niño que me firmaron. Gis me hizo un... ¿Te espantaste cuando viste al máster? No, mi jefa sí se espantó. O sea, yo le dije, quiero ese libro, jefa. No, y de repente me dijo, sí, tiene dibujos. Y jajaja, qué cagado. Y lo empezó a ojear y ya me dijo, hijo... Hasta que tengas cierta edad puedes. ¿Qué te digo, hijo? Este tiene muchas cosas escurriendo, cosas pues gruesas. Pues, ¿cuántos años les llevo a ustedes? No, ya no me hagan. No, yo tengo 35. Yo 33. No, pues sí, 20 años, cabrón. 20, 22 años. No, pues ya dibujabas cosas gruesas cuando nosotros apenas andábamos haciendo. Leíamos fábulas de policías y ladrones y ya también. Aprovechen entonces estos breves instantes en los que convivimos más o menos como iguales, porque poco tiempo ya ustedes van a tener que ir a visitarme a la casa de descanso y no, hombre, ahí seguiremos haciendo, ahí grabaremos esta serie interminable de programas, que justamente en el último que nos reunimos en diciembre pasado, por alguna manera intentamos que se hiciera un programa en el verano, ¿no? Y se logró, por azares del destino se logró, máster. ¿Qué cosa, perdón? Hacer un programa veraniego contigo, porque siempre son muy invernales los que siempre grabamos. Es año nuevo. Es el tercero, ¿verdad? Es el tercero ya. Sí, a mí, digo, siempre es un placer cotorrear con ustedes, pero luego ya empieza a entrar la preocupación de que creo que vamos a empezar a enfadar a la banda, ¿no? O sea, espero. Decimos lo mismo. O sea, por eso yo, pero primero me preocupo mucho porque digo, puta, o sea, finalmente
es bordar sobre lo mismo que uno siempre está diciendo. Entonces dices, qué vergüenza quedar como en ese loop. Y por el otro ya como que uno trata de recuperar cierta relax y dignidad y dices, bueno, eso finalmente es la vida, ¿no? Cada quien está rondando en ciertas cosas. Sí. Entonces, cuando menos, intentar dar alguna... algo nuevo. Una versión en esa vuelta más. Capaz que en un tercer intento el chiste finalmente logra conseguir alguna risa. O sea, sí. Tal vez la primera y segunda fue así de no mames, tal pues vez. Tiene algo ahí. A ver si ahora sí sale bien. Quizás esa sea nuestra manera de invitar a la audiencia que escuche este programa. Tal vez ahora sí se ríen, ¿no? O sea, tal vez. Pero bueno, yo creo que se van a pasar muy bien. En todos estos años de carrera que tienes, ¿cuál dirías que ha sido, digamos, tu etapa creativa más definitoria en tu carrera? O sea, por los años que nos estamos platicando, pues, ¿qué llevarás haciendo monos? ¿30 años? Por ahí, pues yo creo que fácil, o sea, si no es que un poco más. Un poquito más. O sea, pasaste tus 20s, 30s, 40s. Y digo, nosotros que hoy estamos a la mitad de los 30, pues de repente vemos a perspectiva cosas que hacíamos en los 20 y se nos hacen una locura, ¿no? Que dices, no mames, estaba yo súper loco, chingo de talento. Y de repente, creo que es hasta los 30 que empiezas a hallar como esta voz que te define como creador, ¿no? O sea, exacto. Porque digo, hay gente que le llega a su brillantez durante los 20 y nunca más vuelven a tenerla tan alta, pura, ¿no? Tan pura. Uh-huh. O hay gente que llega a esta iluminación a los 40, ¿no? Cosas así. O el coronel Sanders que se hizo ya finalmente de varo a los 60. A los 60 le tocó hacerse de la... A mí me pasa, a cada rato nos acordamos nosotros de un momento de esos, se puede decir, fundacionales. Cuando menos cuando yo empecé a tener noticias de Memo el Toro, creo que Trino ya lo ubicaba por la escuela, pero yo no. Okay. A mí me tocó saber de él cuando se quiso conectar con nosotros, porque estábamos nosotros ya haciendo Galimatías, y él como que estaba empezando ya en su rollo, y estaba haciendo él en ese momento historieta, y se ofreció a financiar uno o varios números, no recuerdo, de aquellas revistas. Y además a participar, a dibujar. Dibujar, el Memo. Sí, y entonces yo recuerdo que es un caso en el que, cuando menos en ese primer momento, definitivamente no se veía en lo que se iba a convertir Memo de este ¿quién master, iba a pensar, no? Che geniecito, cabrón. Sí. Ahí realmente, en mi opinión, todavía no se veía. Es como que nosotros con cierto, como hasta displicencia, dijimos, puta, pues no está bien el material, pero pues está financiando la revista, cabrón. Entonces, así, darle entrada y pues, puta, pero pues, uff, ni modo, porque era una colaboración larga, era una historia larga. Sí, entonces ya entró, no sé si la han visto esa revista que se llamaba Cáspita. No, que era dibujada por Memo y luego hasta decía, historia, ¿no? Historia y dibujos, Memo y todo, y luego decía, tinta auxiliar Rigo, o sea, su el eterno camarada de él. Tinta auxiliar. Tinta auxiliar. Qué bonito nombre. Y pero ahí no nos dábamos cuenta. Hablando de eso, ¿qué dices? De que hay gente que desde el mero principio ya le ves, y otros que no, como que van carburando. Aunque bueno, Memo también es bastante precoz, ¿verdad? Quizá en ese primer momento no, pero ya desde los 90 ya andaba funcionando. ¿Quién sabe cómo Memo se empezó a creer su mame, ¿no? Porque también la última vez que leí algo de un comentario que decía era que mucha gente se desesperaba como a los 20 porque no sabían quiénes eran, no encontraban como su propia voz. Y él decía que como a los 30 empezabas ya finalmente a pararte así totalmente, a encontrar como ese... Más seguro de tu obra o de tu discurso, supongo, ¿no? Pues bueno, es que a los 20 todavía, nunca dejas de nutrirte de referencias, de autores y de demás. Es que mira... Sí, como que incluso es una etapa en la que no debe dar tanto pudor o vergüenza andar imitando gente. O sea, es muy natural. Como que muchos, exactamente, les entra una especie de prisa por ya saber quiénes son. No, yo tengo que ser original. Y no hay pedo. Estamos todos invadidos de influencias. Claro. Más bien tratar de
elegir buenas ídolos para. Ándale, sí, creo que queda una gran recomendación. Sí, por ejemplo, es diferente, por ejemplo, hoy cuando yo leo a Gis, porque, por ejemplo, últimamente leo que tus cartones nuevos hablan muchísimo del matrimonio, ¿no? Y está perrísimo porque siempre hay como esta. O sea, siempre está como. Habla del matrimonio acerca de como todos estos conceptos que se crean alrededor de él, de el matrimonio debe de ser esto y deben de haber siempre amor y la chingada. Y dentro de estos cartones hay una voz que está tratando de convencer que el matrimonio como que no es este ser mágico, sino que más bien no hay un compromiso tan grande, ¿no? Como que es más bien algo que es más espontáneo, que es más sencillo, que es más cotidiano. Y creo que... O sea, eso que están experimentando ahorita de cómo, por ejemplo, tu pareja puede darte el avión, aun cuando es tu pareja, o... Sí, sí, yo a veces creo que quizá peco ya de amargo con respecto a mis visiones del matrimonio. Y y bueno, es en parte por los ramalazos de la vida. Voy en mi tercero, y en parte es un poco también quizá un defecto profesional de que pues es una de las herramientas clásicas del humor y de los caricaturistas, pues la acidez, ¿verdad? Entonces ahí se reconcentra. Entonces una visión que ya hasta a veces hasta me da cierta hasta miedo, ¿no? Que los vea Kenny algunos. No se los enseñe nadie, ¿no? Hay unos como que trato retweets de que pasen desapercibidos porque digo, puta, ahora sí se va a emputar. De que creo, o sea, quiero pensar que soy en ese sentido, no sé si decir justo, no sé, o sea, pero creo que voy dándole golpes a la versión del señor y a la de la señora, porque hay veces que creo que quedan mejor parados los señores o yo. Y ahí ves que quedan mejor paradas ellas. O sea, claro, porque, eso es verdad. O sea, pero hablaba del Dios bastante equitativo. O sea, sí, o sea, porque finalmente te das cuenta que ahí sí no hay a quien realmente echarle la culpa. Es una especie de experimento delirante, demoníaco, absurdo esto del matrimonio. No, y aparte digo, en su caso que tienen estos pivotes, ¿no? Que son sus hijos, que también es utilizas mucho, ¿no? Tu relación con tu hijo pequeño, sobre todo, que creo que el otro día te veíamos jugando Yu-Gi-Oh! Con él, ahí como que este juego de tarjetas en el que... Sí, sí, Él te lleva, ¿no? O sea, él te lleva, baja a su papá, a su mame, y tú estás ahí intentando entrar a ese mundito, ¿no? Es verdaderamente una... un show de imaginación desbocada el que te pueden brindar los niños, porque de pronto como que uno a veces reniega porque o sea, el pinche Cristóbal tiene 6 años y obviamente no se sabe las reglas, o sea y entonces él, pero él como que se imagina, o porque ya vio gente jugar, como que ya vio ciertos gestos o movimientos del juego. Entonces me dice, sí, siéntate, yo te voy a... Y él empieza a hacer como todo. Haz de cuenta que si estuviera jugando bien, nomás que está todo mal, ¿no? Ahora yo aviento mi rey del fuego y tienes 20 puntos menos. Y yo, ¿qué? O sea, espérate, ¿no? Pues, ¿cómo sabes, cara? Claro que sí. Y ahora te voy a echar un dios egipcio. Entonces... Imagínate la sorpresa de que si estuviera siguiendo las reglas, güey. De que si estuviera todo así en forma, así, las cuentas, todo bien. Pero ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, cotidianas, como que tú hablas de este dios del matrimonio que le explica a la esposa, ¿no? Que el matrimonio no debe ser este pedo místico, ni... Sí. Y que le dice, ¿ves? Que no debe ser de este compromiso tan cabrón. Sí, es que... O sea, es como... Siento que yo le he ido bajando mucho de huevos a la... A lo que uno espera que debe ser. A la expectativa, ¿no? O sea, realmente, entonces quizá ya estoy yo en ese sentido, mis aspiraciones son muy, ya muy bajitas. O sea, no aspiro gran cosa del matrimonio. Ya me di cuenta que no es la gran cosa. O sea, no es esta maravilla de comunión con la cual nos ilusionaron desde niños, ¿no? Y en este caso, en el mío, por ejemplo, yo siento que todavía Kenia, que es su primer matrimonio,
todavía carga con muchas ilusiones, ¿no? Entonces, entonces sí se decepciona muy cabrón, o sea. Entonces, por eso me dan ganas de eso, de que ojalá contara de veras con ese Dios del mar. Ya, también ya avejentado Dios, diciéndole, o sea. Pero a mí me da la impresión que también tú eres muy sincero en tu personalidad, ¿no? O sea, como que gran otro parte... inventaría, ¿no? Otro inventaría que sí es este pedo místico. Se aventaría el... Ajá, exactamente. Como que a mí me da la impresión que tú eres muy así, ¿no? O sea, Gis cada vez se proyecta más natural a través de su obra, que nos permites ver esta puerta hacia tu vida personal, ¿no? O sea, es algo que tú nos dejas pasar a ver eso, en la que pues mucha banda se puede identificar con lo que tú propones. Porque al fin y al cabo, yo siempre he visto en tu obra como una propuesta filosófica en la que a ratos dices, órale, la compro, y a ratos dices, pues el máster trae ahí una tesis que todavía le falta más cuerpo en el desarrollo. Anda, ¿no? Apenas viendo qué onda. Lo chido es identificarse, ¿no? También con ese tipo de cosas, porque si bien habla desde una perspectiva a veces de tu vida, creo que muchos también nos sentimos como identificados con que nos vendieron precisamente el amor como este pedo de no mames, es especial y vas a sentir un vínculo que los une de no mames. Sí, tequila y mariachis para ir a conquistar otra vez a la morra y nunca sucede. Porque realmente el matrimonio es más un compañero que un pedo mágico, ¿no? O sea, cuando tú tienes un matrimonio, y digo, yo no estoy casado, pero tengo con mi pareja muchos años, realmente te das cuenta de que es más como un convivio de todos los días y de aguantarse todos los días y de reírse todos los días, tal vez de pelearse todos los días, pero no es un pedo, no es lo que nos vendieron, güey, no es este pedo mágico donde el amor va a solucionar todo, más bien el amor definitivamente une, pero no creo que sea este pedo Disney mágico que nos vendieron de que esa pareja va a solucionar tu vida, o sea... No, sí, a ratos parece incluso justo lo contrario, parece como si fuera una especie de broma pesada, o sea, en el que te dicen, ah, ¿de veras esa es la chava que te gusta? Ah, pues se van a encerrar los dos 30 años en ese baño, claro, no, o sea, y les vamos a pasar comida por abajo de la puerta. Y es, no mames, espérate, no, ya, o sea, ya, te ¿ya meten, ahí? Te encierran, y entonces, órale, cabrón, o sea, experimento de cercanía extrema con otra persona, o sea, ¿quién aguanta eso? O sea, ¿quién aguanta eso? Por eso vemos el tronadero de matrimonios o gente que ahí sigue, totalmente amargada, cabrón, o sea, tú dices, puta, es un arte mayor, o sea. Como decían a mi cuñado. ¿Y por qué lo buscamos? ¿Qué? O sea, por quién sabe qué atavismos y ya reflejos de milenios atrás, porque supongo que así fue una manera muy práctica de organizarse de entrada en el mundo, el hombre, ¿no? Sí. Para apoyarse. Pero el modelo como que sigue siendo en muchas cosas muy antiguo y ya como que ya no está dando el ancho, cabrón. Ya está haciendo agua por todos lados, cabrón. Como que sí darían... Da la impresión muy clara de que sí habría que meterle coco y creatividad y empezar a explorar modelos o otros para relacionarnos, pero como que todavía con la imaginación tan rústica, yo siento ahí sí nos vemos muy mal. Yo digo que como que es el que tenemos siempre, ese está ahí y a ese seguimos. El matrimonio, sí. Ah, claro. No, y aparte la conexión permanente a través de redes que pues ya se hacen relaciones muy... Como inquisitorias, ¿no? Porque pues es medio mal visto que no tengas a tu pareja en Facebook, por ejemplo, ¿no? O que no la sigas en Instagram, entonces... O que no tengas afecto en línea, ¿no? Te quiero, amor. Exacto, yo llegué foto, a tener... Qué bonita te ves. Yo llegué a tener situaciones así. Llegué a tener situaciones en las que tenía problemas en una relación porque no era expresivo en redes sociales. Pero pues porque a mí me gusta hacerlas para otras maneras, ¿no? O sea... Entonces, no la felicitabas en los aniversarios. Pues no. A mí me habían dicho que no había pedo, que esas cosas no le interesaban, pero a la mera hora sí le interesaba. Es que hay banda muy insegura, güey, y tiene que hacer esos displays públicos de decirle, amor, te ves guapísima hoy. Y ese tipo de cosas como que le aseguran y hacen sentir un calorcito de, ah, sí, realmente sí me veo guapo hoy o me veo guapa hoy. Sí, sí, sí. Es por lo que, yo siento que es por lo que ya para mucha gente ya empezó a tomar un muy mal nombre Facebook, ¿no? O sea, porque de alguna manera Facebook responde mucho a esa visión anticuada de tantas cosas, ¿no? O sea,
de ser una plaza donde estás viendo es todas el, las es relaciones. Es el cebollazo mutuo, el pequeño club familiar. Con los que te vas a interrelacionar son a los que tú escogiste nomás. Entonces esa visión como de una burbuja segura, entonces acolchonada, ¿no? Entonces pero entonces tienes toda esa cosa que empieza ya a resumar cursilería, ¿no? O sea, y nada más vas a estar, que para mí tiene unas cosas bien chidas finalmente. Cada red sirve para diferente cosa, ¿no? Definitivamente, sí, y nos conecta, sí, de diferentes maneras, pero creo que con todo este tema de la... Creo que para las nuevas generaciones la privacidad va a ser mucho más valiosa que para nosotros, porque para nosotros empezamos a experimentar con, voy a publicar esto y lo van a ver miles, ¿no? Y eso para nosotros fue muy mágico, porque antes, por ejemplo, cuando tú querías publicar algo, solo era en el periódico, en la revista, en la... ¿Quién sabe qué? Sea, sigo insistiendo que ese puro hecho, para los de mi generación, supongo que para ustedes de alguna manera también, sigue siendo, o sea, con tantito que le pienses, una especie de cosa chingoncísima, mágica, sobre todo para el tipo de chamba que hacemos, de que lo que uno hacía antes era, ni siquiera sabía si alguien lo estaba viendo realmente, o sea, era lanzar una botella ahí con un mensaje, ya si bien te iba, o sea, alguien le mandaba una carta al periódico, cabrón, o sea, era un gran evento, o sea... Una señora molesta le escribe al periódico. Oye, gran evento. Pero gran evento. En cambio, ahorita es a diario, tienes un montón de gente comentando. Yo sigo pensando que esa ya quizá no se toma mucho en cuenta ese tipo de ganancias, pero eso a mí me hace increíble. Y para el tipo de cosas que hacemos, la retroalimentación diaria, o sea, con los lectores o receptores, es increíble. O sea, es increíble. Me acuerdo que una vez en una fil platicando con Magu, me comentaba ese pedo, o sea, me decía, es que hoy en día ustedes, los dibujantes más jóvenes, pues la tienen más fácil porque, pues, ustedes se pueden autopublicar y una de esas les prende y ya más gente los vio. Dice, pues, antes, me dice que él, o sea, literal se tuvo que formar a esperar, dice, nosotros era esperar a que se muriera el dibujante para tener una oportunidad de entrar a un periódico. Dije, pero, o sea, ya no, pues ahí esperando como sopilotes con tu carpeta de dibujo. Viendo, ¿no?, al monero ya viejo, pero todavía resistiendo un tiempo más. ¿Cuánto le queda al chango? Viendo cabrón, feo, no, ya mero, ya mero, ¿no? Que bueno, y ya en la práctica vimos que no es tan así, ¿no? O sea, digo, ya después de que se va Ahumada, se va al Master Rius y todo, pareciera que más bien los medios tradicionales... se acaba esa puerta y se acaba para siempre, ¿no? O sea, es difícil ver nuevos moneros de cartón político en medios impresos, es difícil ver moneros de humor como lo que tú has sumado o Trino que hacen tiras, es más complicado verlos en medios impresos actualmente, pero pues por otro lado, empiezas a generar maneras de monetizar, maneras de popularizar tu obra con estas plataformas, ¿no? Que tienen esos beneficios por ese... Pero para el artista o para artistas está muy bien, ¿no? Pero para la vida personal está bien. O sea, porque eso, si nos ponemos a pensar, o sea, todas esas cosas que se exhiben diariamente en Facebook y todo eso, creo que para nuevas generaciones no va a ser nada atractivo eso. O sea, creo que para nuevas generaciones lo van a ver como, esta plataforma es donde veo a todos estos creadores y toda su obra, pero no creo que vayan a querer compartir como sus comentarios de amor hacia sus parejas o sus fotos de sus hijos o sus... Sí, o sus fotos de cuando eran gordos, ¿no? Dicen, no, pues eso no lo quiero poner por ahí. Sí, no, yo creo que va a cambiar dependiendo de cada generación. No, como que entró esta cosa de internet, redes, y en esta primera generación creo que se cometieron todas las maravillas y barrabasadas y errores históricos, ¿verdad? De que tus inboxes de pronto se revelan, ¿verdad? Y la chingada. Entonces, pero entonces, en ese sentido, sí, quizá como dices, empieza a ser otra vez un tesoro muy preciado lo privado. Y por el otro, ya como ya está tan, quizá ya está, va a estar tan sabido, o sea, ¿qué es lo que sucede con la privacidad? Entonces pueden entrar con más confianza a las redes, ya sabiendo que lo que digas ahí, aunque no quieras, todos van a saber. Entonces, entonces ya le entras ya midiéndole el agua ya de entrada, más digamos, más frío. O sea, claro. ¿Te provoca ansiedad del futuro, Master? ¿O qué te provoca? Claro, porque como no creo que me quede mucho tiempo, O sea, te estresa un poco pensar hacia adelante, o sea, o qué crees, sí, claro, que provoca a uno que de repente
empiezas a sentir que pierdes el tiempo haciendo tal o cual cosa, o que deberás de ya ponerte a hacer tal o cual pendiente que tengas por ahí. Claro, claro, claro. De repente claro. te come tanto que terminas haciendo... O llegas a un momento de iluminación donde ya te vale. No estoy esperando llegar a ese, por favor. No, pero está como... Pero seguro se va a dar en el mar. Aquí lo veo complicado. Yo de vista externa, Gil, te diría que ya lograste muchas cosas. O sea, no solo una. Yo diría que esa preocupación deberías quitártela por completo, sí, porque ya llegaste a niveles que pocos llegan. O sea, me gustaría de veras estar ya en el sentido, ¿cómo se dirá esto? Del ganarse la vida, o sea, de que ha sido de mis pocos desde el principio, y ese nunca lo he solucionado como yo hubiera querido. He avanzado, o sea, pero sigue siendo un motivo de preocupación el hecho de que no soy bueno para hacer lana, cabrón. Entonces, y entonces a medida que avanza el tiempo, por un lado sigo me sigue siendo muy interesante lo que hago y cosas que pueden ir apareciendo, las formas de experimentar o de ir haciendo la crónica de la vida. Sigo pensando que afortunadamente estoy en esto, pero del otro lado, de la parte de la chamba, de remuneración, me preocupa porque si en mi juventud, o sea, que es cuando uno tiene mucho más brío, digamos, para ese tipo de cosas, no logré armar una especie de empresita que funcionara, ya en la edad adulta como que ya no está ya no está tan potente esa fuerza productora, ¿no? Y entonces yo digo, puta madre, o sea, ojalá aparezca alguna oportunidad clara ahorita, quizá apoyada en la trayectoria, algún tipo de, ¿cómo se llama eso? De honoris causa o una beca vitalicia o que alguien te invite a participar en un proyecto sensacional en donde es que finalmente yo lo que quisiera es poder seguir trabajando, pero a mí me desconcentra mucho tratar de pensar en, a ver, pero ¿cómo lo vas a vender, cabrón? Me distrae muchísimo y te das cuenta que a menos que tengas un agente, cosa que no tengo, tiene uno que medio pensar en ese aspecto también. ¿Pero tú crees que eso te distrae? Cabrón, yo mucho tiempo que yo perfectamente pudiera estar simplemente haciendo lo mío, no lo estoy pudiendo hacer a concentración porque está la onda de que, a ver, cabrón, pero esto no están cuadrando los números con lo que tú estás ganando, o sea, esto no está ajustando, o sea, para el chivo. Claro, no, y me imagino pero de alguna manera creo que también es tan característico tu trabajo que encontrando como las plataformas correctas, también podrías llegar a ese estado zen en el cual la gente que te consume sea precisamente como la gente que permita que G siga sucediendo, ¿no? Yo espero que sí, entre otros, entre otros mi mujer, ella pues es una, digamos, es una ejecutiva, que ella sí trabaja en el mundo de estar produciendo dinero, no sé qué, y lo cual, por un lado, está muy padre, o sea, pero por el otro, es una energía oscura dentro del matrimonio, porque no me van a negar que, o sea, el dinero es poder. Claro. Y ya sabemos que el poder corrompe. Es verdad. Entonces. Pero sí, si el rol, o sea, nosotros porque somos de ciertas generaciones, pero si el rol estuviera invertido, no lo veríamos de una manera tan severa, ¿sabes? O sea, tal vez si los roles estuvieran invertidos y fueras tú el empresario y ella estuviera como buscando precisamente o su obra fuera tan pura como la tuya, no lo veríamos con ese ojo tan de qué cabrón que no está haciendo tanto varo. Quizá porque ya venimos con la costumbre, digamos, antigua, de alguna manera machista,
de que así es como se organizaba el asunto, que el señor traía el chivo y no sé qué. Entonces ahí, pues sí se nos hacía de lo más, normal, o que las cosas funcionaban muy bien así, pero porque finalmente somos los hombres, ¿no? Entonces decimos, no, pues era la manera a gusto, sensata, en la que las cosas debían jalar, en donde habría que oír la voz de cuando menos una gran parte de la población femenina, como diciendo, ah, pues sí, ¿verdad? Nomás. Y nosotras estábamos relegadas a lo que se supone que las mujeres debían estar haciendo desde siempre. Y entonces ahora con todos los cambios de roles y muchísimas reglas afortunadamente puestas en telas de juicio o desmoronándose de plano, trae una cosa muy, pues muy, muy, muy positiva, en la que ya se está poniendo en el sentido ese de lo que uno quiere hacer, o el poder de decisión dentro de, en general, de la vida, de la pareja y de lo que sea, está más equitativo, o sea, más qué es lo que cada quien realmente quiere, ¿no? O sea, sí, ya no hay tienes que, o sea, ya tal no hay vez, tienes que, pero... Con pero, que uno lo haga, ¿no? Pero te das cuenta que finalmente, puede cargarse hacia un lado o hacia el otro, depende de quién sea más naturalmente poderoso. O sea, que ahí sí puede ser o la mujer o el hombre, ahí sí ya dependiendo de temperamentos y cosas. Y eso vuelve a traer una situación en el que se vuelve a armar un forcejeo, en el que la persona, digamos, menos poderosa de la relación tiene que encontrar su lugar y defenderse, ¿no? En este caso soy yo, un pobre molusco blando. Pero tiene buenos argumentos. El molusco tiene buenos argumentos, ¿no? Yo digo que sí, pero no se me escucha, maestro. Es cabrón ese tema del poder, ¿no? O de en este caso que sea tan tangible el tema de, oye, pues yo sí soy esta persona que está trayendo, estoy proviendo a la familia de dinero, de o sea, sí existe como ese resentimiento, ¿no? Sí puede haber como ese, yo estoy más cabrón porque yo soy quien pague la renta, no, quien pague la luz, claro, quien pague el... Es poder, y, o sea, ya, y en muchos sentidos a mí me ha pasado que como yo no soy el que aporta más, digamos, en el matrimonio, se me dice o se me informa de maneras más o menos golpeadas, no estás poniendo tú lo suficiente metálico, pues entonces lo vas a pagar con tiempo. Entonces, ahí te va más o menos lo que tienes que cubrir. Entonces, yo, espérate, pero es que yo tengo... Pues, a ver, o vas a echarle dinero o le vas a echar tiempo, pues. Que es lo mismo. Y te ponen la pistola sobre la mesa de las negociaciones. ¿Cómo ves? Y si no aceptas... No cumples. No es opción. Pero bueno, hay distintos tipos de proveedores, ¿no? Está el que provee dinero y el que provee ideas interesantes, nueva filosofía. Dentro de mi argumento, dentro de lo que yo a veces meto en la mesa de negociaciones diciendo que es una cosa muy importante que yo estoy proveyendo, según yo, ¿verdad? Pero luego como que no se valora tanto, le digo, por un lado se ve como una posición absolutamente pasiva la mía, porque como ya hemos platicado mucho, soy molusco, el molusco claro. No se mueve mucho. Entonces yo digo, pero estoy precisamente, según yo, aportando una especie como de terreno sereno, tranquilo, que finalmente es muy importante para el desarrollo de una pareja y de una familia. Se valora poco porque como que... Es como para muchas personas, entre ellas mi esposa, que dice, pues es la nada, o sea, es la nada, o sea, pues me, o sea, porque como no... Sí, no lo están viendo desde esta perspectiva de que estás poniendo el terreno justo. Una especie de calma, o sea, pero como está la idea esta de que mucho de las cosas en la vida, de la pareja, de la familia, es finalmente tener proyectos, tener algún tipo de plan, ahí quedó en desventaja muy cabrón, o sea, porque me dice, a ver, cabrón, o sea, nada, no vas a proponer un viaje, o sea, no vas a plantear algún tipo de proyecto familiar. ¡Qué presión! Hacia adelante, o sea, entonces me empiezo a angustiar porque me doy cuenta y digo, puta, de veras que sí soy una nata, ¿no? En ese sentido no estoy aportando casi nada, ¿no? Entonces digo, qué vergüenza, cabrón. Entonces ahí digo... Permíteme, voy a pensar ese punto que estás diciendo. Voy a pensar cómo voy a
responder, pero no sé, cabrón. Entonces tengo que retirarme a encontrar algún argumento para mi posición. O sea, es cuando he llegado a este que te digo, de la esa cama de paz. Claro. Pero si no tuviéramos esa presión, ¿qué haríamos? Pero pues también, o sea, podemos ver que los roles por esta misma efervescencia de actitud de género y todos estos temas de agenda últimamente que hemos podido ver, en el que la mujer se siente más capaz de hacer cosas que siempre lo había sido, pero pues existía todo unas reglas que de repente juzgaban mucho a la mujer por intentar hacer cosas pues más equitativas o de mayor trascendencia, al punto en el que hoy en día puede que te topes con que tu pareja o la persona con la que compartes tu día le exija más tiempo de vida a su proyecto personal, claro, su claro, profesión, claro, que a ti. Claro. Pero por otro lado, en este caso, por lo que tú nos platicas, en la que pues tienen también una familia que construir juntos, de repente el tiempo que pasas con tu, pues, con tu hijo menor también es muy valioso, ¿no? O sea, que él tenga este constante convivio con su padre. Exacto, me hubiera encantado otros ligues, ¿no? ese es un buen punto también, o sea, porque luego, o sea, como Kenia, dentro de su vida ejecutiva, viaja mucho, como que de pronto le trato de recordar, oye, o sea, valora que yo en muchas de estas ocasiones yo me quedo como pie de casa, cabrón. O sea, el viejo molusco, ¿sí? Ahí está. Ahí es donde sí funciona, ahí, ¿no? Es que en esta como nuevo redistribución de los roles, o sea, dale, siento yo que estamos todavía en esos albores de lo que esperamos, o sea, llegar a una situación bastante chida para los dos, para los múltiples géneros, pero el hecho es que por un lado sí se ve claramente la maravilla de esta lucha, sí, o sea, claro, pero a la vez estamos en un momento de confusión de roles, en el que a ratos estamos funcionando ya como estos seres de alguna manera futuristas, ya en esta nueva onda, y a ratos estamos todavía respondiendo a los atavismos o a las cosas con las que nos educaron. Entonces muchas veces dentro de esta lucha, o sea, al interior de las familias, a veces usamos las herramientas del futuro a conveniencia o por costumbre, y a veces pretendemos sacar las de diario, las antiguas, sí, porque nos sirven para ese momento de la batalla, ¿no? Exactamente. O sea, sí, es justamente este proceso en el que la vieja bestia está agonizando, pero todavía da de coletazos, ¿no? O sea, todavía no se va por desde el todo y sigue generando condiciones de convivio, ¿no? O sea, el pasado, lo que en mi punto de vista siempre pone es con condiciones de dónde partir, ¿no? Porque el futuro siempre es una propuesta, y a la vez, en parte de esa propuesta, experimentan las partes, ¿no? Vamos sí, sí a hacer esto porque en 5 años va a pasar tal o cual cosa, suponiendo. Sí, sí. Pero el pasado te dice, bueno, pues por hacer esto la cagaste, bla, 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 bla. Y justamente esta sinergia entre las condiciones del pasado con las deseadas, pues empieza a generar relaciones muy saludables o sumamente tóxicas. Muy confusas, ¿no? Muy confusas. Muy confusas. O sea, haz de cuenta, a mí me y es que finalmente somos, quizá en la mayor parte de las maneras de reaccionar, somos muy poco sensatos. O sea, todavía somos muy, muy emocionales en las maneras en las que a veces respondemos ante las situaciones, ¿no? Pues, entonces, sí, de pronto, en los buenos momentos, ¿no? De la pareja, Kenia, nuestra heroína o villana de esta historia. En los momentos buenos puede decir, no, bueno, yo entiendo que yo por historia personal y por mi vocación y todo, yo soy la que aporta, o sea, más lana, ¿no? En este matrimonio, pues así está perfecto, porque, o sea, el molusco está haciendo lo suyo, es un cuate trabajando en su obra, es una buena persona, entonces así estamos funcionando, ¿no? Claro, esos son buenos momentos. O sea, pero en momentos de conflicto, en el que todo ya no está, estamos todos, se empieza a enturbiar, o sea, me saca aquel viejo argumento, o sea, que puede ser muy humillante, de que, o sea, que no fuiste ni capaz para mantener a tu familia, cabrón. O sea,
No, qué cabrón. Y entonces, y eso pega durísimo, pega, porque eso sí, te pega, aunque, sí, aunque tú quisieras racionalmente seguir bien parado y decir, no, no, pero es que la época cambió y la chingada, eso te pega en ese punto que quizá todavía tenemos muy introyectado, o sea, los hombres, de que nosotros éramos los que manteníamos el hogar, ¿no? Claro, y seguramente. Entonces te pegan en esa línea de flotación, o sea, diciendo, ni siquiera fuiste capaz de... que a lo mejor en un buen momento ella ni siquiera lo cree tanto, pero también una parte de ella lo sigue creyendo, o sea... Estamos justo en medio, sí, o sea, creo que estamos en esa transición, y justo en esa transición es muy prematuro ahorita, ¿no? No está totalmente maduro este concepto nuevo de que de la igualdad, porque todavía seguimos como arrastrando este pedo a veces, ¿no? Sí, sí. Y realmente cuando ya demos el paso y finalmente pueda haber una igualdad real, tal vez ya no va a ser tan juzgado que exista el amo de casa o que exista... Sí, que se switchen los roles, ¿no? Es un poco lo que decía, porque... Pero de momento estamos jodidos, insisto, una parte interna de uno, o sea, aunque no lo decidas, sigue pensando con argumentos del pasado, ¿sí? Porque es lo que traes en la raíz, ¿no? O sea, todavía están ahí y tu conciencia a futuro es la que está como diciendo, no, no, ya me di cuenta que pensé esto, entonces voy a intentar no reaccionar a ese pensamiento, ¿sí? Y vamos intentando actuar de otra manera, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Es este experimento del querer cambiar, pero pues eso habla de quizás un círculo muy reducido de personas. No sé qué tantas personas tienen este experimento. Y ¿no? Es uno de esos tipos de confusión o contradicción viviente que somos en general las personas. Es justamente el campo más fértil en el que un artista en general o un caricaturista, en donde estamos abrevando y del que estamos sacando el mejor material para nuestro trabajo, porque finalmente es de las misiones de uno, como monero, humorista o como se le llame, estar como señalando esos puntos esos puntos débiles, esos puntos ridículos. O sea, pero nadie lo está haciendo, Master. O sea, considérate el único monero que está persiguiendo retratar esa cotidianidad en lugar de tener este punchline, en lugar de tener este chiste. O sea, también es muy valioso ser tan creativo que puedes crear un chiste. Pero el que tú encuentres desmenuzando en esa cotidianidad a la vez un chiste y a la vez un reflejo de la vida misma, habla de que tu obra va a trascender. Entonces, yo no estaría tan preocupado. O sea, definitivamente estaría preocupado por el tema este de que como proveedor, pues a veces puede flaquear uno. Sí. Pero en el tema de tu obra, yo estaría muy tranquilo y muy orgulloso si yo fuera Giz, porque encontré justo en un mar de chistes, encontré lo valioso, lo real, o sea, una dosis de realidad, como tú la describes. Te digo que muchas veces, como me ha ocasionado muchos problemas con Kenia a la hora de que ve a algunos monos que se siente ventaneada, retratada. Justamente, no, y ha habido pleitos muy amargos, ¿no? Pero optó ella por sanidad, ver muy poco en los cartones, lo cual es una solución un poco triste, pero funciona. O sea, entonces, eso se mantiene como una zona que está por ahí flotando y que de pronto veo que algo le puede interesar y se lo muestro, o ella en alguna rebotadera de las redes de mis monos, ¿no? Pero hay algunos que sí digo, puta, sí está bien placa, o sea, esto es tal cual lo que pasó sí, ayer. Sí, o sea, se va esto pasó hace media hora. Se va a emputar, cabrón, o sea, como no sé, la semana pasada que fue realmente una, ves que es por series, ¿verdad? Cada 5 días es un tema. Nuevamente, una vez más, fue tocar con amargura el asunto matrimonial. Y tal cual, y sale el personaje masculino adentro, no sé si lo vieron, adentro de una pecera, un molusco flotando, el señor de la casa, y diciéndole, mi vida, aquí estoy, soy el molusco inmóvil de diario, ya agárrame sabor y por favor ya perdóname y quiéreme, algo así, ¿no? O sea, y sale la mujer entrando a la habitación donde está esa pecera con el molusco, con una especie de arma con picos, y decir, yo soy la mujer eternamente insatisfecha y que viene a darte otra vez tu merecido. De veras no le has agarrado el gusto. O sea, entonces. Y Master, eso es genial. O sea, eso es
Y los vi, o sea, además ya físicamente ya, aunque no quiera, de pronto ya sí somos Kenia y yo, ¿no? O sea, por un lado son matrimonio genérico, pero si te fijas y nos conoces, sí es ella y sí soy yo, entonces ya me empieza a dar mucha vergüenza, Carlos. Seguro no le dieron mensajes, oye, Gis, esté bien grueso, con pero, ese carro. Es que nos arruina la onda todavía de que vivimos en muchos sentidos todavía una onda de Guadalajarita, o sea, de que entonces pueden hablarle a algunas amigas y de que, oye, ¿todo bien en casa? Conozco un abogado muy bueno. Se ve que está algo difícil, entonces que me hacen puta, entonces me reclama. O sea, no mames. Entonces yo, haz de cuenta, a la hora que vi ese mono que ahí venía, o sea, que iba a salir, y dije, no, si lo ve de sorpresa o algo, va a haber un problema. Entonces dije, me tengo que adelantar. Entonces, yo como me ha funcionado a mí, no sé ustedes qué tal esas cosas. A lo mejor es una solución muy necia de mi parte, pero yo tiendo a ventilar, además de mis cartones, además en las conversaciones, mis asuntos privados, o muchos de mis asuntos conyugales, en reuniones con amigos, ¿no? O sea, de que a cada rato yo saco el tema y que empiezo a hablar, y a Kenia no le gusta que yo haga eso, pero ya es por un lado ya una especie de acto de reflejo mío, de que soy así, confesional, pero hay una parte, yo me doy cuenta, quizá entre consciente e inconsciente, en que me doy cuenta que el formato ese de la escena, o sea, que haya un público, o sea, hace que se tenga que suavizar el tono, o sea, si yo se lo digo esas cosas directamente ella y yo en la soledad de la alcoba, sin ningún tipo de cortapisa me puede empezar a chingar, insultar, y no se va a dar ni tantito el diálogo. Entonces quizás es un truco barato de mi parte, pero entonces lo saco en público para que no me pueda empezar a gritar. Pero hay un diálogo. Gran estrategia, visionario. Son trucos que uno ha ido encontrando en el camino. Y entonces cabrón. Tal cual, o sea, ese cartón, estábamos de vacación la semana pasada con unos amigos. Ah, sí, que fuiste allá al Valle de Guadalupe. Y entonces dije, creo que podría ser el momento. Entonces justo en mi iPad o el teléfono, no me acuerdo qué, localicé el cartón. Y ahí entre amigos, ¿cómo ves, Kenia? Ahora vamos a salir nuevamente. Entonces ella tiene que ponerse más suavecita y lo ve. Y entonces ríe también. Pinche pelón, ¿no? Entonces dije, y por dentro chingas a tu puta madre. Qué chido, qué buena dinámica No mames, que me puso a pensar muy cabrón. O sea, es el escuchar eso y el hablar de cómo puede suceder la comunicación y cómo a veces no es directamente, ¿no? No es esta conversación de alcoba. Muchas veces cuando estás en esa conversación de alcoba ni siquiera encuentras las palabras correctas para comunicar algo, pero tal vez a través de tus monos sí puedes encontrar como cierta verdad, cierta realidad. Yo le he querido decir que o sea, porque esta función que estoy ahorita comentando, que de los otros, como una especie de escenario, que es como una especie de zona neutral, se tiene que hacer una especie de zona neutral para que no sea un zafarrancho, es la función que creo yo de alguna manera cumple un terapeuta de pareja, ¿no? O sea, que es decir, un tercero con el cual no te puedes poner a pelear igual que en la alcoba, va a ser un referí que te va a estar diciendo, hey, tranquilo, ahora le toca hablar a ella. Tranquilo, la chingada, ¿no? O sea, lo malo es cuando esos terceros todos se inclinan por uno en específico. Sí, ¿no? Sí, que es cuando te das cuenta que ya no está funcionando bien ese tercero, ¿verdad? No es neutral. Sí, que quizás si tú eres el favorecido, tú estás encantado, ¿verdad? Oye, el terapeuta está funcionando perfecto, ¿verdad? ¿Qué te pasa? O sea, es tu fan. Pero muchas veces esos terceros pueden validar, ¿no? A uno de los miembros del conflicto. O sea, por ejemplo, esos terceros pueden decir, oye, pues fíjate que tal vez Gis no está tan mal, ¿eh? Exacto, sí, pues precisamente por eso a veces uno hace eso, ¿no? Qué chido tener esos terceros en esos conflictos, ¿no? Y que puedan... No, pues para ese tercero debe ser bastante inspirador ver, pues llega una pareja, plantea sus pedos, seguramente él ya vio el pedo y... empieza este juicio de valor en el que no sabe si darles la solución rápido o hasta la cuarta sesión, ¿no? Y quiere ver nomás que se picoteen ahí durante la... Ándale. Durante la, cita, ¿no? Ándale. Por lo menos hay conversación. Yo le he propuesto... Quizás podría ser terapeuta tú, Master. O sea, yo ahorita me la dices,
te llevaría como un tipo de activación a un retiro espiritual de esos de matrimonio a ilustrar los problemas de los de las parejas. Yo creo que te iría bien ahí. Les cobras a cada pareja. Yo creo que te iría bastante bien. Retiro espiritual con monos. Yo les ilustro sus problemas, sí. Pareja. Que se lleven de recuerdo exactamente su cartón talismán para que se lo lleven y lo usen. Ándale, acuérdense. O sea, yo he querido, desgraciadamente luego no le damos bien seguimiento a las sesiones de terapia de pareja. O es más, ahorita creo que deberíamos entrar otro ciclo que me dio de terapia de pareja, pero en algún momento lo he planteado que cuando menos para alguna serie de sesiones, que según yo pudieran ser buen apoyo llevar mis monos al respecto, o sea, un apoyo, como para cuando menos para tomarlos como base para ciertos temas que son recurrentes en nosotros, ¿no? O sea, creo que al final se puede, o sea, y me refiero al final no como este pedo que va a pasar hasta que ya no estés, Gis, pero yo creo que tu obra bien podría ser categorizada como a través de estos temas y a través de ciertos cartones que podrían ser buenos ejemplos de una comunicación más desmenuzada, ¿no? O sea, imagínate un cartón de Gis que abajo tiene una extensión escrita de un psicólogo, de un psiquiatra que está explicando precisamente qué está sucediendo, ¿no? Hombre, estaría muy chido porque incluso, fíjate, es que ya ahorita todo trato de ver, bueno, a ver, pero ¿cómo pudiera sacarle yo dinero a eso? Que alguna institución psiquiátrica ya me empezara a comprar una serie de trabajos para ellos usarlo en algún tipo de estudio, manual. Entonces a mí me ayudaría. Como las enciclopedias de Disney que tenían un cartoncito de Mickey Mouse con una situación perísimo. Que también te estaban explicando en texto por otro lado, güey. No mames, esa es una gran idea. Sí, una gran idea. Porque pues, mira, hay que pensarle. Nosotros, ¿se acuerdan que ustedes, ya no recuerdo si desde la primera o ya en la segunda sesión que tuvimos, ustedes ya me estaban recomendando sistemas de crowdfunding para ahorita lo que les he platicado, que sigue siendo todavía un acertijo lo de la Chora TV? Claro, sí. Que yo ustedes eran parte de mi argumento a la hora que les estaba yo diciendo a Trino y los demás de que es que mis amigos me están diciendo que ellos ya se mantienen desde hace no sé cuánto tiempo en su ¿cómo se le llama? O sea, su blog de gamers o su sitio y que funciona perfectamente. Entonces nos sigue costando trabajo, o sea, ya viste que estamos anunciando desde hace rato a Patreon y la chingada, pero está por goteo, así va, maestro, o sea, si es por goteo o cómo. No, pues tiene, yo creo que lo que sucede mucho es que depende de la audiencia, ¿no? Tal vez nuestra audiencia creció en un mundo donde dice, esas cosas pasan. Y tal vez la audiencia de Gis y Trino es banda contemporánea. Ya te entendí, sí. Que tal vez no, o sea, para ellos es algo nuevo apenas y lo están descubriendo. Ya, ¿no? Ya, sí. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que yo voy a tener que estar aquí? ¿A poquín? ¿A qué hora? Me quieren tomar el pelo. Que internet no es gratis. Sí, exacto. ¿Qué duro esa parte, verdad? Es dura, sí. ¿Cómo darle la vuelta al asunto ese de que ya se acostumbraron a que todo es gratis? Pues es que nuestros contemporáneos han bajado rolas, bajado películas, bajado lo que ellos han querido gratis, ¿no? No han conocido este lado de que el autor tiene que tragar, ¿sí? ¿No? Yo ya me acostumbré a ese asunto y me la paso subiendo y subiendo monos sabiendo que son de gratis y luego digo, a ver, espérame, pero entonces, ¿a qué hora llega la lana, cabrón? O sea, entonces tienes que empezar a dar una vuelta a todo el esquema en que ver en algún punto pudiera haber algún tipo de patrocinio de alguien. Porque esto no, o sea, estos que estás sacando gratis no puedes de pronto decir, pues ahora ya cuestan. No, es como los periódicos, ¿verdad? Que a la hora que están dando el salto al internet. Al digital. Creo que el punto clave es. Sí, a los periódicos también les ha afectado mucho esa onda. Pero de alguna otra manera son condiciones que vuelven a plantear el conflicto a cómo le hago, ¿no? O sea, si bien hoy en día personas que están escuchando esto, cualquier otro que se diga, bueno, yo quiero ser dibujante, monero, ilustrador, artista, bla, tiene la facilidad de darte a conocer, pero no necesariamente eso te garantiza comercializar la obra. Ajá, sí, o ganar de la obra en sí. Sí.
Entonces siempre, en nuestro caso, pues ha sido progresivo, ¿no? De repente se nos ocurre empezar de esta manera. En el camino hemos perfeccionado muchas cosas al punto en el que hoy en día, pues, ha crecido nuestro equipo de trabajo por necesidad misma de esa idea, qué, ¿no? Maravilla. Entonces, también, pero pues era entregar, bueno, ya te digo, tiene 6 años existiendo. Y ¿6 años? 6 años. Y no necesariamente te podemos decir que hemos ganado mucho de hacerlo, pero quizá nos motivan otras cosas para hacer, ya te digo, ¿no? Sí, o sea, nosotros, al menos ahorita, nos da la impresión de que vamos a tener que acompañar definitivamente el rollo Patreon con otro sistema de financiamiento, ya más no sé si institucional o de alguna marca o algo así, pero se puede. Pero aquí está, nos estamos sintiendo ya casi casi obligados a buscar esa segunda parte del financiamiento. O sea, puta. La clave está en, yo siento que la audiencia ya consume a Giz, ya consume a Trino, ya consume a Ya Te Digo y la chingada, pero realmente es crear un productito que un porcentaje pequeño esté dispuesto a consumir pagando. Sí, sí, eso es de lo que me acuerdo, que ustedes me dijeron desde entonces, que no tiene que ser una base muy grande de con que sean aficionados. Te pueden escuchar miles, pero con que 20 sean los que dicen, yo le encuentro el valor a esto y a ellos les esté llegando, pueden financiar la producción de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de... O sea, afortunadamente Giz, Trino y nosotros también, pues tenemos muchas ideas, ¿no? Y siempre... Yo creo que nunca se trata de un solo camino, más bien es como varios brazos en multitask, los cuales... Multitask, se tiene uno que hacer multitask, cabrón. O sea, pero es un gran avance, Master, que estén ya pues sí, ¿verdad? Viendo esas cosas. Tal vez ustedes van a ser los que finalmente introduzcan estos conceptos a los contemporáneos. Exactamente. Porque sí, es el impacto, ¿no? De primero de la nueva idea. Entonces todo el mundo intenta como generarse narrativas para no comprarle esa idea al creador de contenido, ¿no? Pero no, porque hay una parte que hasta siento ya como, pero también ya es por te digo, por esta visión quizá de antes, pero llega un momento en que ahorita que estamos en esta especie como de insistencia o presión a los aficionados a decirles, oigan, pues ayuden para que siga funcionando esto. Hay una parte que la siento un poco patética, o sea, así como de que, oigan, por favor, un centavo. Neta, si no, ya no vamos a poder. Pues amigos, que hay gente que cree que es limosna. Ayúdenos. ¿No? Entonces, hay una parte que digo, puta, qué lastimero se está oyendo esto, cabrón. Sí, soy casi de échenle, por favor. Sí, entiendo todo eso. Es un problema de comunicación, ¿no? Es un problema en el que, ¿cómo expreso o cómo comunico en este caso la intención de que, oye, yo estoy encantado haciendo este pedo, pero pues me gustaría ganar algo de eso y a ti te gusta, entonces, pues, ¿qué te parece? Ni es ganar, es pagar las cosas, ¿no? Pues, y queden tablas, casi. Exactamente. Oye, pues antes de irnos, Manolito, hablamos del matrimonio, hablamos del crowdfunding, hablamos del futuro y qué futuro. Tanto, ¿no? Hablamos de los roles, hablamos de estar en medio de esta transición. Se cubrieron bastantes cosas. Bastantes cosas, ¿no? En este lanzarnos en parte a temas de la improvisación misma, de una mañana tomando café aquí contigo en el Vago Imperial. Aquí estuvimos firmándolas. Estuvimos firmando unas serigrafías seriadas que el máster también ahí nos ayuda a producir en Ya Te Digo, junto con una colección de playeras que también se han podido realizar ahí en conjunto con contigo, máster. Sí, sí. Lo cual para nosotros es un lujo de vida poder haber realizado esto contigo. No, y que están quedando bien chidas. Y están quedando muy bien. Hay que seguirles. Hay que seguirnos. Sí, te agradecemos de pues, recibirnos otra vez, haber podido lograr Ya Te Digo veraniego aquí contigo. ¿Tú vienes qué? ¿De padrino? Fui padrino ahí de mi sobrina. Que fíjate, por ejemplo, con mi sobrina tenés una situación en la que yo estoy viviendo cosas muy novedosas. ¿No? En cuestión de cariño, amor y de cosas que me provoca. ¿Qué edad tiene? 7 meses. Está chiquita, no. Entonces sí la vas a poder educar bien desde chiquita. Sí, yo voy a hacer el lado, el lado rojillo de mi sobrina. Entonces voy a tratar de alimentar esa situación.
Y pues coincidió, Asher también pudo venir, entonces pues qué bueno que pudimos platicar contigo otra vez. ¿Tú cuál era tu viaje aquí? O sea, no, pues venir con la sobrina también. Fuiste a la fiesta y todo. Fui a venir al bautizo y también ver a mi mamá. Qué chido. Y un montón, o sea, venir a Guadalajara siempre es todo el tiempo así, casi con horarios de 9 a 11 mi mamá. 11 a... Agenda. 11 y media, 9 gis, una bebida torta ahogada. Ahorita, de hecho, ya me voy al aeropuerto, entonces, un placer. Un placer, master. Maestro, un placer. Esa dosis de realidad veraniega, ojalá y no se hayan deprimido, ojalá. Porque, pues, es muy real, ¿no? Todo lo que platicamos aquí, o sea, si pueden, hagan una especie de, ¿cómo se dice eso? Un recuento de los temas que se manejaron en esta, para que cuando menos tenerlos ahí en la mesa y cuando hagamos la cuarta sesión, Invernal. Saber que aguas, ya. El matrimonio ya dijimos mucho, hay que darle una vueltita. Órale, yo me comprometo a venir en diciembre y ya traerte a Master, esto ya los tocamos. Ya chole, ¿no? Hay que renovarnos. Pero pues un gusto, Master. Un placer. Gracias por todo. Gracias, Master, por acompañarnos. Y Manolito, padrísimo siempre. Padrísimo, platicar. Sí. Seguramente estaban escuchando esto mientras nosotros andamos ahí otra vez en tierras lejanas, en Japón, ahí haciendo cositas. Así que ¿se van a que Japón? No se nos enoje. Nos vamos otra vez. El domingo. Master. ¿Cuánto rato? ¿Una semana? ¿Dos? No, como un mes casi. No, ¿van a estar allá un mes? ¿Financiado por sus... suscriptores? En parte. También los suscriptores pagan por el producto como tal, pero realmente, como tú dices, pues también el financiamiento viene de patrocinios. Entonces, el chiste es como generar negocios, sí. Generar negocio por todos lados. Que vienen unas... voy a llegar con la Chora TV a decirles, ya se volvieron a ir a Japón estos cabrones. Y nosotros aquí en la lela, cabrón. Nosotros aquí de chaparra. El próximo año nos los llevamos. El próximo año vámonos, Master. Vámonos, te la pasarías bien con nosotros allá en Japón. Creo que sí. Muy paseado. ¿Qué? ¿Algún encargo en especial por allá que se te ofrezca? No, señor, no. Pásasela chido. Unas plumas chingonas te traen. Un incienso de sándalo. Órale. Un pincelote. Oye, gracias. Salud. Saludos. Abrazos. Listo. Ya te digo...